I'm Ban Ki-moon, 70 years old. I'm Secretary General of the United Nations. What would be the best way for me to contribute to my society? Becoming a public service. Now, working for world peace and security and development and human rights of the world. Lead by example. Do what you need to do. They reach out a hand, stay on the stand. Brave men, brave souls. Cry for help, and they will come. Brave men, brave souls. Brave men, brave souls. I say they are warriors. I say they are saviors. I say they are one of a kind on this earth. I say they are warriors. I say they are saviors. I say they are one of a kind on this earth. And I see you now on the other side of the world. For all you have done, all you have given. And just because I'm not standing there with you doesn't mean that I can show you my gratitude. I say they are warriors. I say they are saviors. I say they are one of a kind on this earth. I say they are warriors. I say they are saviors. I say they are one of a kind on this earth. Brave men, brave souls. Very happy. Every night when I finish my job, and if I have done even a small things to be able to give sense of hope to many vulnerable group of people who are looking to the United Nations as a beacon of hope, that's my happiness. If I know I'll be dying tomorrow, still, I'll be trying to do what I have been doing. Gracias. Vente para acá. Cuéntanos un poco más sobre la canción esta. La has escrito tú, ¿verdad? Sí. Y no sé, dime más. A mí me has dejado los pelos de punta. Dime algo. Muchas gracias, David. Vale, pues
la razón por la cual escribí esta canción es porque un día me desperté y enseguida me vino la inspiración. Me llegó esta inspiración por toda la gente que está ahí fuera día sí y día también, defendiendo para la paz, defendiendo para la gente y luchando para la humanidad. Yo, fue muy claro para mí, tengo tres objetivos. Uno, crear conciencia. Dos, crear apreciación. Y tres, inspirar a gente para que contribuyan en cualquier manera. Vale, pues ese despertar. Mucha gente en mi alrededor no eran muy conscientes de lo que hace la ONU. Y yo tampoco, hasta que empecé a buscar cosas sobre ellos. Entonces, cuando pensaba en los soldados trabajando en circunstancias difíciles, en otras culturas, en sitios lejanos, yo pensé que es muy importante que lo sabemos, y no solo saber, pero demostrar que lo valoramos. Vaya, ¿sí? Flor, la verdad. Un aplauso, sí. Y tienes 16 años, ¿no? Sí. Tienes las cosas más claras que yo, creo. No sé, ¿quieres decir algo más? Sí, me gustaría decir, si yo podré llegar a una persona por esa canción que puede contribuir en cualquier manera posible, yo estaré muy, muy orgullosa. También me gustaría decir gracias a Jorge Van Hul para tocar el cello. Un aplauso, por favor. Y a Lia Roblin para el piano. Y a ti, David. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya pues va.